Se estima que para el segundo semestre del año el fenómeno del niño neutral predomine en casi un 100% según expertos del clima. Para el productor Salvador Castillo, dijo que el cambio climático es una realidad y que los demás productores están claros y que están preparados para hacerle frente de alguna manera en relación a años anteriores que les dejó pérdidas. La agricultura, lógicamente, que nos traería problemas serios. Porque nosotros, digamos, estaríamos pendientes de la forma en que puede entrar en la cuestión del invierno. Si aquí hay una prolongación, digamos, lo que es el verano, nosotros tendríamos que estar atentos a ver cuáles son las indicaciones que nos podrían dar, digamos, en el campo con las cuestiones de siembra. Porque nosotros estamos acostumbrados siempre a esperar las primeras 3 semanas del mes de mayo para que podamos sembrar. En este caso estaríamos a la espera, digamos, del próximo año, de cuáles son las indicaciones que van a dar los productores si es que se presenta este fenómeno, porque no podemos sembrar, digamos, en el campo si realmente no están dadas las condiciones necesarias para que nosotros podamos cultivar. Hoy en día los costos son bien altos, digamos, de producción, y nosotros tendríamos que estar atentos, en primer lugar, a que tengamos la lluvia necesaria. En segundo lugar, que no nos debemos olvidar que debemos de tener, digamos, las tierras listas para la siembra, para cuando nosotros digan que es el momento que ya podemos sembrar, para que podamos cultivar el próximo año. Castillo agrega que ya se han registrado ocasiones que el invierno ha entrado tarde y eso les ha afectado muchísimo, tanto en el ganado como en la producción agrícola. Porque hemos estado acostumbrados a que el invierno o pueda entrar en el mes de mayo, o bien puede entrar en el mes de junio. Una prolongación, digamos, de la época de verano, lógicamente que eso nos trae muchas afectaciones en la ganadería y en la misma agricultura. Entonces nosotros como productores debemos prepararnos con el suficiente tiempo para que no vayamos a sufrir las consecuencias de lo que nos puede traer un fenómeno climatológico. Noticias 12, Darlene Téllez.